¡Feliz Año Nuevo, familia de Vandal! ¡Bienvenidos al 2022! Tomad papel y boli y anotad, porque os traemos 22 títulos que vendrán durante todo el año. ¡Sí! 22 de todas las plataformas. Los primeros meses vienen cargaditos. Hay muchos otros que no tienen una fecha de lanzamiento concreta, que esperemos que no se aglutinen y nos haga explotar la cabeza. Pero sin duda las ganas y alegrías son máximas, y os traemos en este reportaje unos poderosos títulos confirmados con su fecha de lanzamiento. ¡Y no esperamos más! Por favor, que empiece ya. Como siempre, comenzando el año con buen pie. Y si estáis listos, vamos allá. Ciertos fans de Pokémon y muchos jugadores de las primeras entregas llevan un lustro pidiendo una revolución en la saga, y justo eso es lo que tenemos con este título, con una estructura realmente parecida a Monster Hunter, y quien se ponga a los mandos tendrá la misión de completar la primera Pokédex de la región de Sinnoh. Para ello tendrá que aceptar encargos, pertrecharse y lanzarse las misiones que tendrán lugar en amplias zonas, y por supuesto capturar Pokémon lanzando directamente las Pokéball y esquivando sus ataques, batallar con un sistema renovado de combate. Pronto, Techland recoge la fórmula del éxito del primer Dying Light para crear un RPG de acción en mundo abierto que desborda ambición, con un sistema de parkour ampliado y mejorado, con combates que se prometen más tensos y divertidos, con una ciudad que se percibirá muy distinta dependiendo de si la exploramos durante el día o durante la noche, y con una narrativa repleta de decisiones trascendentes. Con un guión muy bien escrito, Dying Light 2 se dibuja como uno de los juegos de rol más relevantes de 2022. 4 de febrero. La epopeya de Aloy continúa casi 5 años después del lanzamiento de Horizon Zero Dawn, y ahora en este oeste prohibido conocerá nuevas tribus, aliadas y enemigas, y donde recorrerá parajes naturales con asentamientos repletos de vida, profundidades oceánicas con un personaje mejorado y más ágil, máquinas inéditas y salvar el mundo de un nuevo cataclismo. Y como no, conoceremos más del antiguo mundo y el pasado de Aloy. Promete ser un espectáculo audiovisual a pesar de ser un juego intergeneracional. Ya falta poco, nos quedamos cortos si decimos que lo nuevo de los creadores de Dark Souls es uno de los juegos más esperados de 2022, que Elden Ring dibuje un mundo imaginado por George R.R. Martin, el escritor de Canción de Hielo y Fuego, es secundario. Las expectativas están puestas en cómo From Software es capaz de adaptar su influyente fórmula de RPG de acción, con niveles diseñados al milímetro y combates apasionantes al mundo abierto, un escenario que se promete enorme, diverso y repleto de secretos, con un combate más personalizable que nunca. Tras un Gran Turismo Sports centrado en la competición online y que ha ido ampliándose y mejorando paulatinamente desde su lanzamiento hace un lustro, Gran Turismo 7 tendrá todos los ingredientes que los fans del simulador de conducción buscan en la serie, un modo GT extenso donde poco a poco irá aumentando nuestra colección de vehículos de todo tipo, una variedad de competiciones y un gran catálogo extensísimo de circuitos y coches, con los carnés de licencia y por supuesto una simulación aún más afinada de todo lo que habíamos visto hasta ahora, con una gran recreación audiovisual que hará uso de las tecnologías como el trazado de rayos. Después de mucho tiempo de espera e incluso después de la cancelación de varios intentos de secuela, el emblemático Stalker, juego de culto en PC, va a recibir una secuela en 2022 que quiere captar todo el espíritu de la primera entrega, mientras intenta convertirse en uno de los nuevos referentes en los que la potencia gráfica se refiere. El título nos llevará a un mundo paralelo en el que la central nuclear de Chernóbil ha tenido una segunda explosión. El sobrevivir con una jugabilidad que trae terror y acción. Square Enix tiene varios proyectos en marcha de Final Fantasy, pero la desarrolladora sabe que sus fans también buscan nuevas experiencias. Forspoken es el nuevo videojuego de acción y rol de Square Enix para PS5 y PC, cuya protagonista deberá explorar un mundo abierto repleto de naturaleza y grandes monstruos, aprovechándose de su agilidad, un aspecto que le permite saltar por grandes acantilados y realizar movimientos de parkour, además de la capacidad para utilizar la magia y derrotar a los peligrosos enemigos. Shinji Mikami, creador de juegos tan emblemáticos como Resident Evil, Dino Crisis y Evil Within, vuelve a la carga con Ghostwire Tokyo, el proyecto más largo de su carrera con el que quiere brindarnos un videojuego de acción, disparos y misterio que se ambientará en la capital japonesa y que nos llevará a un mundo paranormal en el que sus habitantes están desapareciendo en extrañas circunstancias y en el que deberemos combatir contra extraños seres virtuales gracias a nuestros poderes especiales. El 11 de noviembre de 2022 se estrenará el que sin duda es uno de los juegos más esperados, Starfield, un nuevo RPG futurista de mundo abierto creado por Bethesda, que según algunos rumores estaría conectado al universo Fallout, aunque en una versión en un hipotético año 2330 y en el que contaremos con exploración de planetas en el mapa más grande jamás creado por el estudio, diferentes facciones y un montón de lugares e historias que descubrir en un título que según Todd Howard, productor ejecutivo, es como el Elder Scrolls V Skyrim del espacio.
¡Uf! El God of War de 2018 se convirtió en una enorme sorpresa y éxito de ventas. Cory Barlog reinventó la acción con una aventura que presentó nueva mitología, compañero, enemigos y desarrollo. Un gran debut que pone los cimientos de lo que veremos en God of War Ragnarok, pero potenciado para mejorar todos los apartados. Se espera más variedad de enemigos, nuevos reinos, más habilidades, armas y estrategia en compañía de Atreus. Uno de los juegos más esperados de 2022, todavía sin fecha concreta, que llegará tanto para usuarios de PS5 como para poseedores de PS4 y que postula como una de las principales candidatos a juego del año. La tendencia de videojuegos sobre el universo Marvel va a seguir en 2022 con Marvel's Midnight Suns, una propuesta muy interesante creada por Firaxis Games y publicada por 2K, que llevará a algunos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel a un videojuego de estrategia, rol y gestión, en el que los jugadores podrán por primera vez personalizar su propio superhéroe para combatir a Lilith, la madre de los demonios revivida por Hydra y que desatará la magia del caos en el mundo. Estaba prevista para los primeros meses de 2022, pero ahora se ha retrasado hasta la segunda mitad del año, por ahora sin fecha concreta de lanzamiento. Habrá que esperar. Con Rocksteady centrada en Suicide Squad, los fans de Batman podrán calmar sus ansias de combatir el crimen con Gotham Knights, un título ambientado en el universo Arkham en el que cuatro héroes, Batgirl, Robin, Red Hood y Nightwing, deberán unir sus fuerzas contra el crimen organizado y los supervillanos. La propuesta es la de un beat'em up en mundo abierto, similar a lo visto en los últimos Arkham, pero con énfasis en lo cooperativo, enfrentándose al Tribunal de los Búhos. Hollow Knight fue una de las sorpresas de 2017, así que todas las miradas están puestas en su secuela, Hollow Knight Silksong, que fue anunciado en 2019. Lamentablemente poco sabemos de este Metroidvania y ni siquiera está claro si llegará en 2022. En el apartado jugable podemos esperar más aventuras con Hornet y unos mapas repletos de laberintos y duros enemigos. Los creadores de Batman Arkham cambian de registro, pero dentro del universo DC Comics. Esta vez somos los antihéroes del Escuadrón Suicida, en un título de acción online protagonizado por Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Boomerang. Suicide Squad Kill the Justice League es una aventura colorida y con mucho humor salvaje donde cada miembro del plantel principal tienen maneras muy diferenciadas de acabar con los enemigos, jugabilidad shooter o acción a corta distancia, por los escenarios de Metrópolis. Nuevo objetivo, dar caza a esos héroes de la Liga de la Justicia controlados bajo el poder de Brainiac. Hay muchas ganas. En 2019, ASO Studio nos sorprendió con un videojuego de aventuras y sigilo llamado A Plague Tale Innocence, que fue una de las sorpresas de hace un par de años con un gran apartado audiovisual, una duración perfecta y una gran variedad de entornos que explorar. En 2022, tres años más tarde, vamos a poder disfrutar de su secuela, A Plague Tale Requiem, en la que volveremos a acompañar a Amicia y Hugo por nuevas regiones de la Edad Media, con una historia retorcida por las fuerzas sobrenaturales, una nueva gran apuesta. Massive Entertainment, responsables de Tom Clancy The Division, está colaborando con el mismísimo James Cameron para crear un videojuego inspirado en Avatar, que utilizará la última versión del motor gráfico Snowdrop para intentar ofrecernos uno de los juegos más sobrecogedores del 2022 a nivel técnico, mientras que a nivel jugable nos encontraremos con un título de mundo abierto con personajes originales diferentes a los de la película, permitiéndonos explorar Pandora y descubrir nuevas historias. Se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del nuevo año. El primer Breath of the Wild se convirtió en un clásico imprescindible de la consola, así que todas las miradas están puestas en la secuela, que aparentemente no cambiará mucho el estilo visual del anterior, pero sí se guarda varias sorpresas bajo la manga que Nintendo aún no ha hecho oficiales. Podemos esperar nuevas mecánicas, nuevas tierras a explorar, un nuevo diseño algo más centrado en la narrativa y más amenazas. ¿Quién sabe? Hace tiempo que no vemos un juego ambientado en el mundo de Harry Potter tan ambicioso como este, así que los fans están de enhorabuena. Eso sí, nada de Harry, Hermione o Ron. Esta vez se trata de una historia completamente original protagonizada por un estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería que está a punto de embarcarse en una aventura llena de magia y misterio. Un diseño de mundo abierto espectacular. Parece que ha pasado una eternidad desde su anuncio, pero si nada se tuerce, nuestra bruja favorita repartirá plomo en 2022. La aventura de acción está dirigida por Yusuke Miyata, quien ya participó en el desarrollo de juegos como The Wonderful 101 o Astral Chain. La gran novedad que sepamos por el momento reside en la habilidad de Bayonetta para invocar demonios completos y controlarlos directamente, llevando así la escala de las batallas a un nuevo nivel. Parecen incluso combates de Kaijus. Esta saga de acción regresará el nuevo año con nuevos entornos nevados, marinos, desérticos y urbanos. Viviremos combates territoriales de 4 contra 4 que destacarán por un ritmo mucho más frenético, gracias en parte a que habrá nuevos movimientos con los que desplazarnos por el mapa, nuevas armas, nuevas herramientas especiales. Splatoon 3 promete, tanto por su competición multijugador como por su campaña. Poco sabemos de la nueva aventura de Kirby titulada Kirby, la Tierra Olvidada, salvo que apostará por las plataformas 3D y que nuestro personaje rosado recorrerá las ruinas de una civilización antigua
antigua, saltando, derrotando a jefes finales y absorbiendo los poderes de los distintos enemigos. En el material mostrado hemos visto varios escenarios con una ciudad posapocalíptica, desiertos, entornos nevados y demás. Y tendremos un sistema de clasificación por edades que mencionó interactividad en línea y podrá indicar tanto alguna función online como modo cooperativo. 2022 será un buen año para los fans de Kirby. Fue una de las primeras sorpresas del catálogo de Nintendo Switch y por fin en 2022 llegará su secuela. De nuevo el universo de Mario se cruzará con el de los Rabbids, esas criaturas que nacieron de un Rayman y que con el tiempo cobraron un gran protagonismo. Esta vez emprenderemos un nuevo viaje que nos llevará más allá del reino champiñón para hacernos surcar todo el universo con el objetivo de impedir que la fuerza maligna de Kursa consuma los Sparks. Mucho humor, nuevos poderes y mejoras en general. Un gran título esperado con el que acabar nuestro reportaje. Esperamos que os haya gustado, familia de Vandal, escribiéndonos en los comentarios cuál es el juego que más estáis esperando para este año 2022. Os leemos siempre. Un año más a vuestro lado, unidos por la misma pasión. ¡Hasta pronto!